Buenos días, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Buenos días, pueblo de Nicaragua. La Policía Nacional en esta mañana les va a dar a conocer la captura del delincuente, autor de muerte y homicidio en perjuicio de la joven Ivonne Marcela Carvajal Moreno, que en paz descanse, hecho ocurrido en el barrio anexo La Curva, Distrito 6, Departamento de Managua. El día lunes 10 de mayo de 2021, Policía Nacional del Distrito 7, Departamento de Managua, recibió denuncia al ciudadano Mario Antonio Moreno Lara, de 55 años, por la desaparición de su sobrina, la adolescente Ivonne Marcela Carvajal Moreno, de 17 años de edad, ocurrida en horas del mediodía en el residencial Belén, casa B0137, Managua. El día martes 11 de mayo 2021, a las 10 y 10 de la mañana, en comarca Sabana Grande, del portón de la Cola Chaler, 160 metros al norte y 70 metros al oeste, en el Distrito 6, fue encontrado cuerpo sin vida del adolescente Ivonne Marcela Carvajal Moreno. Cuerpo examinado por médico forense del Instituto de Medicina Legal determinó muerte por asfixia mecánica, estrangulamiento a lazo. Investigadores y peritos de criminalística realizaron inspección y fijación fotográfica de la escena, ocupación de vestimenta, faja, toalla y recolectaron muestras de sangre, fibras de cabello, recortes de uña y hisopado vaginal para realizar peritajes químico y biológico. Informe pericial genético forense relacionado con análisis de ADN establece en exudado vaginal recortes de uña de ambas manos y hisopos aplicados en hebilla y orificios de la faja de la víctima Ivonne Marcela Carvajal Moreno, determina que existe mezcla de perfiles genéticos de dos personas, perfil genético de la víctima Ivonne Marcela Carvajal Moreno y el perfil genético del sujeto Bismaralí Carvajal Zamora, padre biológico de la víctima. Y en toalla color amarillo recolectada en la escena del crimen, se determinó perfil genético de sexo masculino que coincide con el perfil genético del delincuente Bismaralí Carvajal Zamora. Policía Nacional determinó que el día lunes 10 de mayo de 2021 a las 12:13 del mediodía, el delincuente Bismaralí Carvajal Zamora se presentó a su casa de habitación a bordo del automóvil color azul placa Toyota Sion placa M254751, encontrando a su hija Ivonne Marcela Carvajal Moreno, con quien discutió. Víctima le reclamaba por abusos sexuales que éste le realizaba a ella y su hermana. Forcejeó con la víctima colocándole una faja de cuero en el cuello, procediendo a asfixiarla. Posteriormente, Bismaralí Carvajal Zamora salió de su casa a la 1:49 de la tarde a bordo de su vehículo donde llevaba el cuerpo sin vida de Ivonne Marcela Carvajal Moreno, una mochila y un saco almacén pequeño con ropa, la faja utilizada para asesinar al adolescente Ivonne Marcela Carvajal Moreno, un edredón donde ocultaba el cuerpo, y llegó a la comarca Sabana Grande del segundo portón de la Cola Chaler, 160 metros al norte y 70 metros al oeste, donde dejó el cuerpo en abandono y demás pertenencias. Evidencias ocupadas por la Policía Nacional, mochila y saco almacén con ropa de la víctima, edredón para ocultar el cuerpo de la víctima, el vehículo Toyota Sion placa M254751 y la faja de cuero utilizada para asfixiar a la víctima. Delincuente capturado por el delito de parricidio y violación agravada, Bismaralí Carvajal Zamora. Delincuente y evidencias remitidos a las autoridades competentes. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias.